ha pasado? ¿Están pidiendo documentación que habéis hecho? ¿Que soy una delincuente si los delincuentes están allí enfrente? ¿Sabes lo que hemos hecho? Que no somos borregos. Ya, pero ellos también lo saben. Nos piden la documentación. O sea, somos los que estamos defendiendo, los defendemos ellos cuando los patean. No se les puede pedir, tú lo sabes, lo cual es que no se les puede pedir. No están siguiendo las indicaciones. Porque tengo una pistola normal ya de Tenemos humor, no pasa nada. El castellano tiene un gran humor. Bueno, a la policía no se le patea. No, de hecho, no. Mira, más protegido que estoy ahora, imposible. Policía, únete. Policía, únete. Policía, únete. Policía, únete. Policía, únete. Policía, únete. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7 personas, 8. Realmente policías hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuento que estén fuera de los furgones. Esos son los policías que hay para estos delincuentes que, como se ve, son muy peligrosos estos delincuentes. Estas son las personas que hay aquí manifestándose. Ni hablan. Algunos con sus cartelitos, le han pedido la documentación, le han tomado los datos, porque dicen que protestan, porque tienen algún que otro cartel. Bueno, pues estos son a la gente que mandan, estos son a la gente que luego defendemos, cuando los patean, cuando les hacen daño, somos los que los defendemos, y luego ellos, como nos tienen capacidad como para defenderse de los que verdaderamente, bueno, sí tienen capacidad, pero se lo tienen prohibido, pero sí les ordenan que se metan con los que están en plan pacífico. Estos. Yo estoy a favor de ellos, nos tendríamos que unir, porque al fin y al cabo son víctimas también, son víctimas del sistema, lo que pasa es que ellos aún no lo saben, lo sabrán en unos meses, en algunos meses lo sabrán. Es una pena. Son chavales jóvenes, víctimas del sistema, y que los enfrentan contra la sociedad que realmente los están defendiendo. Esta es la situación. No manifestantes, no hay ninguna manifestación. Es una reunión de gente que han decidido venir. ¿Qué teme el gobierno? ¿Qué han firmado? ¿Qué piensan hacer para tenerse que defender de esto? Los delincuentes están ahí dentro.